En unión con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la empresa 100% Carbono Neutral, el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y otras entidades y empresas, el Mercedes-Benz Fashion Week San José 2017 se convirtió en el primer evento de moda a nivel mundial en ser declarado carbono positivo. En palabras de Leonora Jiménez, directora del proyecto, significa un reto y a la vez un compromiso que debe ser sostenible en futuras ediciones. Para mí es la noticia más relevante que hemos tenido en los 5 años de hacer el Fashion. Y una noticia que sin duda alguna va a impactar al país y que desde ya nos está convirtiendo y visibilizando en un proyecto país. El ICT ya está involucrándose, estamos involucrando a Presidencia. El proceso se apoyó en la empresa 100% Carbono Neutral, que tiene como fin realizar este tipo de mediciones a empresas, eventos y proyectos. Ser carbono positivo significa que se cuantifica la emisión de gases de efecto invernadero siguiendo protocolos internacionales, que esa medición fue avalada por organismos internacionales de reconocimiento general, que la huella fue neutralizada a través de procesos internacionalmente verificados con créditos de carbono igualmente y que dicha huella sea neutralizada en un exceso del 50% adicional. La medición de las emisiones tiene 3 etapas. La primera es levantar un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que la segunda y tercera tienen como principio la neutralización de las emisiones y la emisión de la declaratoria. Otro de los compromisos adquiridos por el evento fue declararse zona libre de plástico, reconocimiento que se logró con el apoyo del PNUD y la empresa Avani. Mercedes-Benz Fashion Week fue una plataforma no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional para dar a conocer que efectivamente sí se puede sustituir los plásticos de un solo uso, especialmente en productos, eventos masivos. Con certificaciones como carbono positivo y zona libre de plástico, el Mercedes-Benz Fashion Week San José se abre a la vanguardia en temas ambientales al nivel de empresas como Toshiba, Google, Calvin Klein o Ferrari.